Bienvenidos, qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Ya se ha visto la temporada navideña en este inédito 2020 que vaya a resultado complicadísimo. Uno de los rubros que espera con ansiedad el fin de año es el del juguete, ya que se concreta entre el 60 y el 65% de la venta anual de esa industria. Este año ha resultado para el olvido para las empresas jugueteras, ya que el Día del Niño cayó en medio del confinamiento. Hubo la promoción de recorrer este festejo al 5 de octubre, pero pues no jaló como se esperaba. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Martín. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, la AMIJU. ¿Qué se visualiza para el juguete en este fin de año? Lo invito a que nos acompañe. Miguel Ángel, qué gusto que nos acompañes, como siempre, un verdadero placer. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Alberto. Qué gusto de saludarte a ti y a todos tus televidentes. Y gracias por este tiempo que nos concedes para platicar. Miguel Ángel, ¿qué podemos esperar? ¿Qué espera la industria del juguete para este cierre del año en este complicado 2020? Mira, estamos muy esperanzados en que el cierre del fin de año sea mucho mejor que todo lo que nos ha pasado durante esta temporada. Como sabes, hemos tenido un año muy difícil, muy complicado, con una baja de más del 40% en nuestras ventas y que ha afectado notablemente a la industria. Realmente la industria estuvo paralizada durante varios meses. Después retomamos la actividad. Afortunadamente conservamos todos nuestros empleos, pero la liquidez y todo el diario hacer de nuestras empresas se vio muy afectado. ¿Qué hemos logrado? Pues trabajar con nuestros proveedores de tal manera que hicimos acuerdos para postergar un tanto cuanto los pagos y salir adelante. Lo que estamos esperando, te digo, es que ojalá la pandemia no siga tan fuerte como ha estado los últimos días y nos permita que la gente pueda acudir a nuestros centros de distribución naturales que siempre hemos tenido. Esta es la mayor esperanza que tenemos. Miguel Ángel, ¿qué representa el fin de año para la industria del juguete? Entiendo que representa, pues, corrígeme, pero más o menos unos 2/3 partes, ¿no? De lo que tiene que ver con las ventas anuales, ¿no? Correcto, Alberto. Del 60 al 65% de ventas lo realizamos entre el 10 de diciembre y el 10 de enero de cada año. Bueno, nuestra temporada se extiende 10 días en enero, como tú lo sabes. Y, lógicamente, nosotros trabajamos todo el año, creamos, desarrollamos nuevos productos, nuevo lanzamiento, nuevos empaques. Y bueno, y producimos durante toda esta parte del año, que es de marzo a noviembre, es cuando están nuestras fábricas trabajando en pleno. Hoy, te digo, tenemos pues almacenes con bastante mercancía, esperando este fin de año, y lo cual esperamos, como te reitero, tenemos una gran confianza en que se pueda componer un tanto cuanto la distribución, se puedan abrir los centros tradicionales de distribución, como son los centros comerciales, como tú sabes. Nuestra distribución, 50% se desarrolla en todas las cadenas comerciales y el otro 50% se desarrolla tanto en las pequeñas tiendas, farmacias que hay a través de todo el país, así como los mercados informales. Entiendo que ya para estas fechas, Miguel Ángel, hemos platicado en algunas otras ocasiones, entiendo que ya para estas fechas prácticamente ya se surtió todo el canal, ¿no? Todos los canales. Pero no sé qué tanto fue, digamos, diferente este año en lo que tiene que ver con el abastecimiento de las tiendas, porque al final de cuentas, pues las tiendas están medio restringidas, sobre todo los centros comerciales. ¿Qué tanto se ha afectado el tema de la distribución, el tema de la logística, el tema del surtido para las tiendas, Miguel Ángel? Mira, fueron muy, muy precavidos. Los centros comerciales este año se vieron muy precavidos y bajaron parte de sus pedidos notablemente. Básicamente, sí, tienes razón. Toda la mercancía está ya en los canales, ya está en las tiendas, actualmente en las bodegas principalmente. Y la temporada, pues para nosotros realmente estamos esperando pocos días para que inicien las ventas en diciembre, después del Buen Fin. Esto ya se realizó. La venta, pues sí, la tenemos muy afectada. Te digo, al día de hoy traemos una baja de un 40% en nuestros pedidos anuales, año a año. De tal manera que esperamos, te digo, que por lo menos se mantenga lo que tenemos ahorita en los canales de distribución y podamos llegar a todos los clientes. La buena noticia que te puedo compartir es que, por el otro lado, las ventas por internet se han desarrollado muy bien. Han tenido un crecimiento del 300%. Claro,
que estas representaban para nosotros anteriormente solo un 4 o 5%. Hoy están representando el 16, 17%. Casi estamos llegando a un 300% de aumento, que es muy, muy bueno para nosotros. Desde luego no recupera la otra parte que perdimos por los canales tradicionales, pero se está abriendo una nueva línea, un canal muy importante, que son las ventas por internet. Miguel Ángel, y por ejemplo, ¿qué tan bien les fue en el, digamos, el esfuerzo que se hizo para retomar el Día del Niño en octubre? ¿Cuál fue el resultado? Sabemos que el 30 de abril pues estuvo, pues no hubo ventas porque pues la gente estaba en sus casas con el confinamiento, pero luego ustedes intentaron en octubre retomar el día, la celebración del Día del Niño. ¿Cuáles fueron los resultados de este esfuerzo tan importante, Miguel Ángel? Mira, la respuesta fue interesante parte de nuestros competidores. Tuvimos una oferta de nuevos productos, lanzamos algunas de las nuevas líneas que ya van a salir este año y otras que tenemos reservadas para el fin de año, y afortunadamente logramos recuperar de ese 45% que traíamos perdido, alcanzamos a recuperar un 6%, lo cual pues para la industria es muy, muy razonable. Pudimos llegar a muchos hogares, y también otra de las buenas noticias es que la industria de los juegos de mesa se vio muy favorecida, se ha visto muy favorecida toda esta temporada, porque las familias han vuelto a retomar esos momentos de alegría, de gusto, de compartir, y muchos de ellos lo que han comprado es juegos de mesa para compartir con sus hijos y jugar. Ahora, Miguel Ángel, el tema de las exportaciones, ¿cómo nos ha ido en el tema de las exportaciones? ¿Cómo nos ha ido en el tema de las importaciones? ¿Qué tanto se ha, las cadenas se han visto interrumpidas, afectadas, digamos, por la situación que se está viviendo con la proveeduría en China, con toda la pandemia en el mundo? ¿Cómo lo han resuelto ese problema y qué tanto ha afectado a la industria, Miguel Ángel? Por primera vez en la historia nos vimos en una situación de que, como hay una cadena de suministro de una gran cantidad de productos diferentes, muchas empresas tuvieron que parar, cerrar, de tal manera que tú podrías tener a lo mejor 5 o 6 componentes de un juguete, pero te faltaban 2 o 3, de tal manera que no podías tener toda la línea de producción completa. Eso afectó también notablemente la producción. En cuanto a las exportaciones, la buena noticia que te puedo decir es que Estados Unidos sigue siendo un motor de consumo increíble. Aún con todo esto de la pandemia y todo lo que está pasando, las cantidades de juguetes que ellos usan por año, que consumen 30 mil millones de dólares al año, pues lógicamente algo nos permea, y eso nos ha permitido mantener un ritmo de exportaciones de alrededor de 900 millones de dólares. Es una noticia, te digo, muy alentadora, porque ahí se abren muchas oportunidades para nuestro país. Nuestro país tiene un gran potencial y grandes fortalezas, como es centros de distribución más rápidos, respuesta inmediata a los pedidos, de desarrollo de nuevos productos. Tenemos muy buenos ingenieros en México, muchas empresas transnacionales, como tú lo sabes, las grandes, de las 5 grandes del mundo, 4 están produciendo con plantas en México y maquilando también en México. Esa es una buena noticia y es también una gran oportunidad para nuestro país de crear empleos de buen nivel de sueldo, porque no solo son empleos masivos de bajo coste, sino son ingenieros, diseñadores, toda la gente de marketing. En sí encierra una gran oportunidad para nuestro país, y tenemos las fortalezas y tenemos que ofrecer muchas, muchas oportunidades en precio, en costo, en distribución, en rapidez en la respuesta, en calidad, y eso nos está haciendo cada día más competitivos. Tenemos que trabajar más con nuestras autoridades para lograr un entendimiento y buscar el qué queremos, tanto como país como como industria, para poder desarrollar estas oportunidades que hoy están ahí y que se abren enormemente. De verdad, es una gran oportunidad y un momento crucial para México, este que estamos viviendo, para en cuanto se arregle lo de la pandemia, podamos posicionar en Estados Unidos y Canadá básicamente una mayor cantidad de productos y traer líneas de producción y establecer fábricas en México alrededor del país. ¿Qué tan importante es la industria del juguete a nivel global, la industria del juguete mexicana, Miguel Ángel, para ubicarnos?
Mira, en el mundo, el mundo del juguete vale 90 mil millones el mercado por año, 90 mil millones de dólares. México es la tercera potencia. Después de China y Brasil, México es el tercer país productor. Nosotros, trabajando fuerte, en 5 años podríamos llegar al segundo lugar y remontar a Brasil si lográramos ponernos de acuerdo y establecer unas políticas y también internamente buscar aliar a las universidades, a los centros de investigación y desarrollo con las empresas, crear lo que es la empresa escuela, trabajar juntos, después desarrollar las políticas con el gobierno que ellos consideren adecuadas para poder desarrollar y catapultar a la industria a otros niveles. Miguel Ángel, decías que no se ha afectado el empleo. ¿Cuántos empleos genera la industria del juguete? Mira, la industria del juguete normalmente en temporada, en la última parte del año, nosotros desarrollamos alrededor de 28 a 30 mil empleos. ¿Cómo son estos? Directos en las empresas tenemos de 12 a 14 mil empleos. Y donde tenemos mayor cantidad de empleos es en las líneas de venta, en los centros comerciales, como tú lo puedes ver, casi siempre están las demostradoras, que están enseñando el producto, que están haciendo promoción de nuestros productos en todos los centros comerciales. Casi en todos los centros comerciales vas a ver personal de la industria del juguete trabajando en la promoción de nuestros productos. Uh-huh. Ahora, Miguel Ángel, espero que pues haya buenos resultados en este fin de año. Si fuera así, ¿podríamos esperar que la industria del juguete pudiera remontar esa caída del 45%? ¿Cuál sería tu pronóstico para el cierre del año ya con esta temporada navideña en función de pues, lo que estamos viviendo, los centros comerciales, la pandemia, el propio crecimiento del comercio digital? ¿Cuál sería tu pronóstico, Miguel Ángel? Miren, nosotros tenemos un pronóstico, queremos, te digo, una visión de querer llegar a recuperar un 30% de lo que perdimos. Sabemos que es un reto muy, muy, muy alto. La meta está muy, muy alta, pero pues bueno, nos atrevemos a soñar y dicen que quien poco pide, poco le dan. De tal manera que estamos esperando, te digo, llegar a eso. Si las ventas se dan y se abren los canales naturales de distribución, podríamos llegar a recuperar entre un 25-30%. Es el escenario que estaríamos esperando, el que tenemos ya las mercancías en los mercados, pero sería muy difícil, no tenemos cómo llegar a recuperar el 100% de la pérdida, no tenemos que llegar a recuperarlo, no hay la mercancía suficiente. Bueno, pues hacemos votos, Miguel Ángel, para que pues les vaya bien en este fin de año esta industria tan importante, la industria del juguete, es una industria además muy ligada a nosotros, a los mexicanos, a nuestra cultura. Y bueno, pues ojalá, porque pues eso significaría que mejora el consumo, mejora la economía y mejora la actividad productiva, que es lo que queremos todos. Miguel Ángel, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a tu público que prefiere nuestros productos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gran abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Y él es Miguel Ángel Martín. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, la AMIJU. Sin duda, la amenaza que mantiene la pandemia en el mundo y aquí en nuestro país no es el mejor aliado para los negocios. También para las ventas del juguete, otro factor es la baja que muestra el consumo. Como quiera, las empresas van a empujar fuerte para mover los inventarios a fin de poder amortiguar las bajísimas ventas que se han tenido en el año. Ojalá haya una buena respuesta del mercado. Vamos a ver, lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.